cual escalda el follaje la calina, que el austro arrastra a la florida vega. Cual en oriente la tormenta brega, sorda, terrible, lúgubre y mohina. Ay del viejo ahuehuete y de la encina, si el rayo inicuo su furor despliega. Ay del trigal dorado si lo aniega, la corriente impetuosa y repentina. Tenaz la mosca en el mastín se prende, rastrea la inquieta golondrina el vuelo, y el zopilote en espiral asciende. Y mientras en el negro y hosco cielo, su grácil curva el arco iris prende, en catarata se convierte el suelo. Si la muerte es oriente de otra vida, si al emprender la lúgubre partida, el alma se despierta a la ilusión, si el más allá que el pensamiento alcanza es un canto de amor y de esperanza, ¿por qué tiene tan triste introducción? Si es cierto que la vida en este mundo es el paso fugaz y vagabundo del hombre en pos de un infinito bien, ¿por qué si un ser de nuestro hogar se aleja, si rompe sus cadenas y nos deja, ¿por qué nos rompe el corazón también? Eso pensaba yo aquella noche, cuando al cerrar su perfumado broche, las flores que en tu fosa fui a regar. Volví a mi hogar doliente y solitario. Lloré mucho y del alma en el santuario, la noche del dolor sentí flotar. Mi hogar yacía en tenebrosa calma, tu bendito cadáver y el de mi alma quedaron reposando en el panteón. Como otras veces la argentada luna llenó de luz mi alcoba y de tu cuna, bañada en llanto el virginal crespón. Reverbera la mica en la montaña, las hierbas sin aroma y sin rocío se despojan del lujo del estío, y enhebra en ella su sendal la araña. Mezquina sombra de menguada caña, que ni a un gusano devolviera brío, es codiciada por el mustio río, cuya corriente ni los guijos baña. Desde alta cima el labrador otea, a las reses de sed desfallecidas, en la sábana que al incendio humea, y mientras que las almas afligidas a rogación convocan en la aldea, las nubes de oro vuelan esparcidas. Presentamos el día de hoy la Estrategia Estatal de Lectura del Estado de México, Crece Leyendo. Un esfuerzo que busca fortalecer el Programa Nacional de Lectura en la entidad. Su objetivo es llevar el hábito de la lectura a cada rincón del Estado, por medio de actividades específicas, fortaleciendo los tres ejes del Programa Nacional de Lectura: pedagógico, formativo, cultural y comunicacional. Las actividades específicas de la estrategia se llevarán a cabo a través de casas de cultura municipales y de las 675 bibliotecas que conforman la Red Estatal de Bibliotecas Públicas, que seguiremos ampliando junto con su acervo bibliográfico. Recuperar el carácter cívico de nuestra sociedad a través de la enseñanza de principios éticos y morales es una meta que compartimos con el presidente de México, con el licenciado Andrés Manuel López Obrador. Hacemos un reconocimiento a la dedicación de la doctora Gutiérrez Müller, una mujer comprometida, ejemplar y de convicciones firmes, una promotora de las genuinas expresiones artísticas mexicanas y una incansable defensora de nuestro patrimonio histórico. Gracias a sus esfuerzos, se dará un impulso sin precedentes a las acciones en favor de la lectura en nuestro país. Todos tenemos que mejorar nuestros hábitos de lectura, pero no por una obligación que nos impone el gobierno, porque la lectura no es por decreto que vamos a leer, la lectura debe de ser un gusto, convertirse en una alegría, en motivo de alegría, aunque la lectura
sea triste. El acto de leer debe de ser, como lo he dicho en otras ocasiones, un acto que parte de nuestra voluntad, pero para ser mejores personas.